Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Tacna, ¿cómo Buenos estamos? días. ¿Cómo están? ¿Listos para vivir una nueva jornada? Uy, no se escucha, ¿eh? No ¿Están se listos o no? escucha. Excelente. El día de hoy empezamos nuestra segunda jornada de Cabildos 21, el Festival Bicentenario de Innovación Social. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos a completar el ejercicio que iniciamos ayer del relato nacional. Ayer Exacto. estuvimos, hablamos desde las primeras civilizaciones hasta la independencia y hoy nos toca un desafío más complicado, el desafío republicano. Vamos a ir, Exactamente. Sheila, en bloques de Ayer, 40 años. Bloques de 40 de años. 40 años, ayer nos preguntábamos quiénes somos y hoy nos vamos a preguntar quiénes queremos ser. Así es. Exactamente. También recuerden que pueden compartir los contenidos a través de nuestro hashtag, que es Cabildos21, y también, por supuesto, compartir todas las publicaciones. Y también estamos en vivo a través de las redes sociales del Bicentenario, Bicentenario P. Pero también quiero que me dejes un ratito, por favor, Sí. Gabriel, para pedir un fuerte aplauso. De verdad quiero que me acompañen con las palmas para el proyecto Bicentenario, por el excelente trabajo que están haciendo, a todo el equipo que está atrás también. Un aplauso para ustedes, muchachos. Gente que viene trabajando con meses para poder llevar a cabo esta actividad que solamente tiene como objetivo promover ciudadanía, reforzar nuestra identidad y lo más importante, que es que a través de nuestra historia podamos afrontar los nuevos retos globales. De verdad, muchas gracias al proyecto Bicentenario. Gracias por tus palabras, Sheila. Y En serio, soy además, afortunada, como ustedes también. y Tacna es solamente la segunda ciudad. La primera fue Arequipa. Para los que no estuvieron ayer, les comento brevemente. Arequipa, el mes pasado fue la primera sede. Tacna es nuestra segunda sede. Y el próximo año nos siguen cuatro ciudades más: Ayacucho, Cusco, Huancayo y Trujillo. Qué Pero no queda maravilla. ahí, sino que en el 2021 se sumarán Chachapoyas, Puno y Lima también. Esperamos a través del éxito de estas actividades y del impacto que tenga también en redes, gracias a ustedes que van a compartir la transmisión en vivo y los contenidos de Cabildos 21, que Cabildos 21 en el Festival Bicentenario de Innovación Social se siga expandiendo y llegue cada vez a más ciudades de nuestro país. Exactamente, nos enamoremos más de nuestro país, transformemos también a través de nuestras posiciones algunas cosas y podemos llegar al bicentenario todos unidos, como es la idea de Cabildos 21. Así es, vamos a presentar entonces el Listo, primer bloque. El lo primer bloque se presentamos. llama el relato nacional. El relato nacional, como les estaba comentando antes, es el ejercicio que hacemos de revisar en 12 minutos toda la historia del Perú. El día de ayer vimos desde las primeras poblaciones hasta la Hasta la independencia. independencia. Y hoy en el relato nacional empezamos con la sección El desafío republicano y sin más comenzamos con nuestra primera charla. Vamos a recibir con un fuertísimo aplauso Fernando Armas con nosotros aquí para los primeros 40 años de vida republicana. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Hola, yo le voy a hablar sobre los primeros 40 años de historia republicana en el Perú. Nos ubicamos acá, ya hemos recorrido en la sesión anterior todos estos periodos y ahora nos ubicamos en la República Temprana, ¿no? Con propiedad a partir de 1822, que es el momento en el cual se reúne el primer Congreso peruano y es el momento en que propiamente se establece la sociedad republicana. Ahora, cuando hablamos del Perú de aquellos primeros años, fundamental es por lo menos tener una idea básica de lo que era el Perú en esos momentos, cómo era el Perú, ¿correcto? Acá tenemos un mapa de aquella época, un mapa hacia 1822, publicado en un periódico norteamericano. Y la primera idea cuando nos preguntan cómo era el Perú, es entender que era un país poco integrado, ¿correcto? Poco integrado materialmente, poco integrado también socialmente. Una sociedad con muy pocos habitantes, 1,5 millones de personas, redondeando, ¿no? La mayor parte de aquellas personas viviendo en el campo. El Perú era una sociedad básicamente rural, las ciudades eran muy pequeñitas, ¿correcto? Lima, en fin, era una ciudad pues con alrededor de 60.000 habitantes, grosso modo,
y luego le seguían pues ciudades de 30.000 y lo normal, ciudades en alrededor de 5.000 habitantes y tal. Pero además de ser un país básicamente rural, pues el Perú era un país integrado también físicamente muy, muy pobremente, ¿correcto? En aquella época básicamente existían caminos de herradura, ¿correcto?, para el arrieraje, ¿no? De hecho, acá estamos en Tacna, ¿no? La conexión de Tacna con Arica eran por caminos de herraje y a su vez para el comercio de Tacna con Bolivia pues también lo era. Recién al final de nuestro periodo, hacia 1856, se conecta un ferrocarril entre Tacna y Arica, como bien saben ustedes. Pero en general era un país poco integrado a pesar de esos esfuerzos, ¿no? Ahora, lo interesante sobre esa base, sobre ese dibujo que tenemos del Perú inicial, es entender qué cambios empezó a experimentar el Perú en estos primeros 40 años, qué cambios empezó a experimentar como sociedad, ¿correcto? Bueno, primero, los cambios políticos. Obviamente, durante estos primeros 40 años, el proceso de consolidación republicana es un proceso muy, muy lento, ¿ya? No exentos de una serie de contradicciones. Lentamente, además, en estos 40 años se van estableciendo una serie de instituciones liberales, ¿no? La Constitución, por ejemplo, y la Ley de Leyes, ¿no? Dio pie a constantes disputas, de ahí que tendremos en ese periodo muchas constituciones. Muy difícil establecer el principio de separación de poderes, ¿no? También organizar y llevar a cabo elecciones dentro de las pautas legales de aquella época. Muy difícil entenderse como ciudadanos, ¿no? Fue un proceso lento en estos 40 años también ir estableciendo conceptos nuevos como los de propiedad privada, las garantías individuales y la libertad de prensa, ¿no? Todos aquellos elementos típicos de sociedades modernas fue un proceso delicado en aquella época, ¿no? Y además, ¿no?, a pesar de estos esfuerzos, sin embargo, un hecho que va a ser más difícil todo esto va a ser la profunda fragmentación y debilidad que existe en el Perú a partir de las luchas políticas de aquella época. Tenemos un Estado muy débil, ¿correcto? Y ante un Estado muy débil que es difícil integrar políticamente al país, surgen una serie de caciques locales, ¿no?, líderes locales y, por supuesto, nuestros famosos caudillos nacionales, ¿no? La disputa va a ser constante en esos años, ¿no? Y estos líderes tienen detrás, es cierto, algunas minorías, ¿no?, ideológicas que plantean un futuro de país, ¿no? Lo interesante es que, a pesar de las disputas, hay un deseo de establecer qué país se quiere, ¿no? No hay consenso, por supuesto, inicialmente en este periodo, entre un país con una estructura centralizada, ¿no?, o aquellos que quieren más bien una estructura descentralizada que permita la participación ciudadana, ¿no?, o aquellos que plantean pues, construir una sociedad política sobre la base de amplios derechos ciudadanos y otros que desean muy poco de ello, ¿no? Bueno, acá hay una estadística simplemente para mostrar lo difícil que fue aquella época, ¿no? De 40 años, 27 gobernantes, ¿no?, muy poquito tiempo entre ellos, las gestiones más largas fueron las de Gamarra y Castilla, muy pocos elegidos constitucionalmente y solamente dos que no fueron derrocados en esa época, ¿no? Pero también el Perú sufre cambios interesantes en esos 40 años a nivel social, ¿no? La vieja élite va perdiendo peso, la vieja élite colonial, y va dando lugar la aparición de una nueva élite, ¿no? Poco a poco se van disolviendo los viejos derechos nobiliarios, ¿no? Toda esta idea de nobleza, de estamento se va disolviendo, ¿no? También viejas corporaciones van desapareciendo ante una sociedad liberal, ¿no? La esclavitud al final de este periodo, porque estamos hasta 1861, también desaparece, ¿no? En general, en esta época, si hay un sector que gana mucho protagonismo dentro de toda la sociedad,
pues son las poblaciones urbanas, ¿no? Que participan activamente en el debate político, en la lucha social de aquellos días, ¿no? Pero por supuesto hay también lastres que arrastra nuestra sociedad, ¿no? Que es el principio racial de distinción social. Disueltos algunos de los elementos fundamentales de la vieja sociedad, antiguo régimen, permanecen otros o se profundizan además, ¿no? Es importante subrayar siempre el fuerte problema de diferenciación racial que hay en el Perú de aquellos años, ¿no? Otro elemento importante es que no todas las corporaciones van perdiendo privilegios. Hay una corporación bien importante que es la Iglesia, que no pierde estos privilegios que venían del antiguo régimen, ¿no? Cambios económicos, por supuesto, en estos 40 años se va construyendo una nueva economía, ¿correcto? Una nueva economía que permite la inserción del Perú en el sistema económico capitalista que en esa época paralelamente está surgiendo, ¿no? El Perú se inserta en el comercio internacional, el Perú se inserta con sus diversas materias primas, ¿no? Al final de la época, al final de este periodo, el guano va a representar la gran expresión de esa inserción peruana en la economía mundial, ¿no? Y que va a dar lugar a un cierto dinamismo económico. Pero también, igual, económicamente, aunque tienes esa escena, también tienes otras escenas, ¿no? Que es una profunda desestructuración de los mercados regionales que se perdieron, mercados dinámicos de la época colonial, entre otras cosas por la ruptura de todo el espacio americano, pues en tantos países, ¿no? Mercados del norte que se pierden, estructurados como esa. Nosotros acá en el mercado sureño, que incluía Bolivia, el norte de Chile, se desestructura de alguna manera con la aparición de estos países, ¿no? Y otro tema que nos va lastrando en estos años es que en la medida en que la economía no permite un crecimiento cohesionado y armónico entre todas las partes, se van ahondando las inequidades sociales, ¿no? Y como los investigadores que han trabajado este tema lo subrayan, la distribución de la renta va empeorando en estos años, ¿no? Sobre todo pensando en algunas regiones postradas tras la desestructuración que trajo la independencia y los inicios de las repúblicas. Por lo tanto, en estos 40 años iniciales hay grandes retos. Estos grandes retos que, como decía Jorge Basadre, pues son grandes retos en función de la promesa de la vida peruana, ¿no? Un gran reto, sin lugar a dudas, es estabilizar la política, ¿correcto? Al final de este periodo, más o menos se va consiguiendo con el régimen de Castilla, ¿no? Pero igual la lucha entre caudillos va a continuar, aunque tal vez con el ritmo no acelerado de antes. El otro gran reto es convertir a los indígenas realmente en ciudadanos, más allá de lo que las leyes están planteando, ¿no? Por supuesto, otro gran reto es consolidar la presencia del Estado en todo el espacio, en todo el espacio territorial, ¿no? Ese va a ser un reto constante durante el siglo XIX. Y, por supuesto, como decía hace un rato, propiciar un desarrollo armónico de toda la sociedad, un desarrollo económico armónico, ¿no? Ciertamente, muchos desafíos, ¿no? Dentro de este país con profundas desigualdades, ¿no? Y también muchos desafíos frente a una narrativa que desde el oficial o desde ciertos grupos sociales pretenden invisibilizar a diversos otros grupos de la sociedad, por ejemplo, las poblaciones indígenas ya dichas andinas, las poblaciones amazónicas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una sociedad en construcción en estos 40 años y muy difícil, en verdad, esta construcción. Gracias. Opa. Nuevamente un fuertísimo aplauso para nuestro primer expositor, Fernando Armas, que nos ha contado este bloque temporal entre 1821 y 1861.
Ahora, si estamos listos, vamos a pasar a nuestro segundo bloque. De 1861 a 1901, un bloque que se llama Un País Crítico. Vamos a recibir con un fuertísimo aplauso a nuestro siguiente invitado. Él es Hugo Pereira. Un aplauso para él, por favor. Gracias, gracias. A ver, buenos días, amigos. Me toca a mí desarrollar el periodo de la historia del Perú comprendido entre los años 1861 y 1901. Como es un periodo muy complejo y rico, he fragmentado esta presentación en dos periodos, dos subperíodos, que son del año 1861 al año 1879, en que comienza la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile, y el segundo periodo de 1880 a 1901. Voy a emplear un criterio de áreas, de áreas de aproximación, cuatro concretamente, ¿no? La vida política interna, el área económica, la política exterior y también la parte cultural. Obviamente se trata de niveles que se entremezclan a veces, ¿no? Muchas veces se entremezclan, pero para efectos didácticos he preferido emplear esta estructura, ¿no? Vayamos entonces al primer subperíodo del año 61 al 79. Tenemos en lo que se refiere a política interna varios, bueno, he hecho una selección de elementos. Primero, culmina la era de Ramón Castilla. Ramón Castilla va a gobernar un largo periodo de tiempo. El año 62 termina su serie de gobiernos. Comienza otra era de la historia en la historia del Perú. Ya hemos, Fernando Armas ha hablado del significado del gobierno de Castilla, del auge del Huano. Bueno, tenemos también como otro hito el gobierno del presidente José Balta, que va del año 68 al 72. Veremos que aquí se tomaron decisiones, sobre todo en política económica, muy importantes, que vamos a detallar después. La llegada de Manuel Pardo al poder, la llegada del civilismo al poder, que en un periodo del 72 hasta el 76. Esto es un punto de quiebre importante porque representa el fin del llamado primer militarismo que se inaugura en la posindependencia. Es la aparición de un presidente civil en el Perú. Y también tenemos, hacia las postrimerías de este subperíodo, la aparición de un movimiento llamado el pierolismo, en torno a Nicolás de Piérola. Bueno, veamos entonces las imágenes correspondientes. Ramón Castilla, en su apogeo como presidente. Tenemos también a José Balta, este presidente que mencioné de las decisiones económicas. Manuel Pardo, primer presidente civil del Perú, con su banda presidencial. Y aquí una foto dramática. Pardo no subió, no tuvo una transición fácil. Hubo una revolución militar dirigida por los hermanos Gutiérrez que trataron de impedir su ascenso al poder. Y dos de ellos terminaron colgados, no sé si llegan a distinguirlos, desnudos, en las torres de la catedral, ¿no? Y después, algunos dicen, casi hasta hemos despedazados por la multitud, y algunos dicen devorados como antropófagos. Y eso se los digo, me lo dijo el propio Jorge Basadre, cuando siendo adolescente conversé con él. Pero digamos que no fue un ascenso al poder normal, sino bastante sui generis, ¿no? Y finalmente tenemos a Nicolás de Piérola, el joven Nicolás de Piérola, que va a encabezar este movimiento adverso al civilismo. Las dos grandes fuerzas que se enfrentan son el civilismo y el pierolismo, sobre todo en la década del 70 del siglo XIX. Veamos el ámbito económico de este subperíodo. Es el momento del apogeo huanero y sobre todo, esto es lo más importante, es el momento de la firma del contrato Dreyfus de 1869 en tiempo de Balta. El presidente Balta y su ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, joven Nicolás de Piérola, firman un acuerdo muy especial, por llamar de alguna forma, por medio del cual se acuerda explotar 2 millones de toneladas de guano, montañas de guano, en realidad era una cantidad enorme, para, digamos, entregarle esto a una empresa extranjera, una firma francesa, Dreyfus justamente.
La idea era prácticamente entregar las finanzas del Perú a una empresa extranjera, como dicen Carlos Contreras y el amigo Cueto, dos historiadores que han hecho un libro panorámico muy, muy interesante que cito al final, señalan que fue entregar las finanzas del Perú a una empresa extranjera, ¿no? Un poco una especie de expresión de la pereza del Estado peruano, ¿no? Y no solo eso, ojalá hubiera sido solo eso, al amparo del contrato Dreyfus y por instigación probablemente del propio Dreyfus, el Perú contrajo unas deudas gigantescas, en tres oleadas. Unas deudas que se arrastraron hasta la década del 80, del siglo XIX, ¿no? Fue una especie de losa funeraria para el Perú, sobre todo después cuando estalló la guerra con Chile. Pero claro, esto con el ánimo supuesto de invertir en ferrocarriles, de desarrollar el Perú, la verdad es que gran parte de la deuda se fue en pagar deudas internas, ¿no? Y mucho este dinero se disipó y quedó la deuda principal. Tenemos también el inicio de la era de los ferrocarriles, es una onda mundial, ¿no? Y aquí llegó un empresario estadounidense a desarrollar esta herramienta tecnológica fabulosa, pero que lamentablemente a veces se usó mal, se armaron redes ferrocarrileras con criterios políticos y, en fin, hubo también problemas de corrupción importantísimos, ¿no? Y finalmente, desde la década del 60 y la década del 70 es la era de la explotación del salitre de Tarapacá, en el sur, que hace competencia al guano. Esto en el ámbito, vemos, esto es una montaña, pero de guano, para que se vean las proporciones, ¿no? Lo que era la riqueza del guano, ¿no? En realidad el Perú tenía el monopolio del guano en el mundo. Tenemos también a August Dreyfus, este personaje un poco oscuro, polémico, que actúe en connivencia con para firmar el contrato pues, que lleva su nombre, el gobierno de Balta. Y este es Henry Meigs, este es el tycoon, ¿no?, de los ferrocarriles, que llegó a colocar 1.200 kilómetros de ferrocarril, aunque no concluyó el ferrocarril central, que habría sido útil para sacar los minerales, ¿no? No se quedó solamente un poco más arriba de Chosica. En política exterior, esta época es crucial porque tenemos dos grandes guerras. Tenemos nada menos que una incursión de una flota española en la costa del Pacífico. Hay una guerra que encabeza el Perú, aliado con Chile, Ecuador y Bolivia, contra esa flota española. Los españoles querían cobrar una vieja deuda de la independencia. No es cierto, querían recuperar el Perú, ¿no? Querían cobrar una deuda de la independencia haciendo uso justamente de la plata del guano. Es el sentido de esta especie de agresión española y del cañoneo del Callao y la destrucción de Valparaíso, ¿no? Y por otro lado tenemos el desencadenamiento de la guerra con Chile. Esos son los dos grandes hitos en política exterior. Este es un cuadro del Museo Naval de Madrid, ¿no? Es la versión española del combate del 2 de mayo y se ve pues que en realidad el fuego peruano no era tan leve como se ve, ¿no? O sea, sí efectivamente fue un cañoneo importante, ¿no? Un combate de una especie de empate, ¿no? Pero en la que el Perú quedó bien defendiendo su soberanía, defendiendo sus derechos. Y aquí tenemos, sobre la guerra con Chile, el tema del inicio de la guerra, que tuvo que ver con la disputa de ese recurso clave en el mundo, que era el salitre, el fertilizante, que tenía gran demanda, e incluso comenzaba a hacer bajar el precio del guano por la cantidad de demanda que tenía el salitre. Aquí tenemos la frontera antes de la guerra, Chile llegaba hasta el paralelo 24, había firmado un tratado con Bolivia el año 74. Tenemos abajo esa línea azul, que es el río Loa, el litoral boliviano, que era muy, muy ansiado por Chile, digamos, porque ahí había grandes yacimientos salitreros, y arriba de la línea azul del río Loa tenemos la provincia de Tarapacá. La clave aquí es simple, es la disputa por el recurso, los derechos de Bolivia, porque era territorio boliviano, pero con un pequeño problema, que el año 79 el 95% de la población del territorio boliviano era chilena, de trabajadores chilenos, y el 40% de la población de Tarapacá era chilena. Entonces, en otras palabras, era una soberanía relativa, sobre todo para el caso de Bolivia, ¿no? Evidentemente, el objetivo era, digamos, apoderarse de los territorios. Chile tenía muchos problemas económicos, y era una válvula de escape la apropiación del salitre. Y claro, la clave
es que el Perú, con toda la enorme riqueza guanera que tuvo, enorme, gigantesca, no solamente terminó generando una deuda, sino no preparó adecuadamente a su marina de guerra que hubiera podido ser disuasiva, ¿no?, frente a un peligro que viniese por el sur, que no había llegado recién ahora. Los chilenos habían llegado desde la época de las campañas restauradoras y en un sentido amplio desde la guerra de independencia, siempre por mar y exitosamente. O sea que la guerra avisada pues no sirvió para nada por este desorden que había en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, esos son dos grandes temas de política exterior. En el ámbito cultural es una época de reflexión sobre la idea intelectual de la nación. Es la época de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, de hombres de teatro como Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura, de pintores como Francisco Lasso, Ignacio Merino, y de académicos como Mariano Felipe Pazoldán y su hermano Mateo. De hecho, el primer mapa del Perú, ya se habló en una reunión anterior, es este del año 65, es una imagen cartográfica, ¿no?, recién el año 65, recién con la riqueza del guano, ¿no? Antes no había mapas del Perú. Y también tenemos el cuadro de Luis Montero, los funerales de Atahualpa, que un poco muestran, pues, la lectura ideológica es los españoles que matan a Atahualpa, las mujeres que son impedidas de ver a su inca muerto, la calavera arriba, ¿no es cierto?, señalando el oscurantismo español. Es un poco la forja de la nación contra España. Es un poco una imagen mítica, ¿no?, porque además las esposas de Atahualpa parecen más bien mujeres europeas. Esta pintura hecha con moldes europeos, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la gran enseñanza de este periodo, este subperiodo? El caos fiscal, el desorden y sobre todo el endeudamiento terminaron generando no solamente inestabilidad política, sino, lo peor de todo, debilidad para afrontar una guerra internacional pavorosa como fue la guerra con Chile, ¿no? Esa, digamos, es la gran lección de este subperiodo. Veamos, tengo poco tiempo, veamos el segundo periodo, subperiodo. Hablamos de la guerra con Chile, con sus derivaciones internas, la firma del Tratado de Ancón. Tenemos la guerra civil entre Cáceres y Piérola, del año 84 al 85, Cáceres e Iglesias, perdón. Tenemos también los gobiernos controlados por Cáceres, del año 86 al 90, es lo llamado el segundo militarismo. La caída de Cáceres por una alianza inesperada formada por civilistas y pierolistas, la alianza bastante extraña, digamos, perro y gato contra pericote, ¿no? Una cosa así, una cosa extrañísima, pero ocurrió, cayó el militarismo, Piérola tomó el poder, hizo un gobierno muy interesante, muy próspero, en medio de la reconstrucción, y también tenemos que hacia el final del siglo aparece el primer gobernante civil de ese tiempo, López de Romaña, que va a continuar una serie de gobernantes civilistas hasta el tiempo de Leguía. Esta es una caricatura que encontré de Cáceres, ¿no?, con sus soldados y guerrilleros. Tienen picas y bayonetas. El fin del segundo militarismo, con la entrada de Piérola por Cocharcas, en marzo del año 95, repito, esta alianza entre civilistas y pierolistas hizo caer a Cáceres, y el presidente Eduardo López de Romaña. En el ámbito económico, la deuda que se heredaba de Balta se procesó con el contrato Grace. El contrato Grace, en pocas palabras, fue convertir a los acreedores del Perú en socios del Perú. Se les dio los ferrocarriles y se hizo, digamos, que se convirtiera, que fundaran la Peruvian Corporation. O sea, fue una solución dentro de lo malo, lo mejor que se pudo, ¿no? Era una deuda terrible que ascendía a 36 presupuestos nacionales juntos. Tenemos también el renacimiento de la economía peruana, la posguerra de diversificación, el caucho, los minerales, algodón, ya no es solamente guano y salitre. ¿No es cierto? Además, en el mundo había una expansión tecnológica. Llega la luz eléctrica, llega el cine, llegan los teléfonos, en fin, se complementan los dos procesos. Tenemos también en política exterior la lucha por las provincias de Tacna y Arica y la debilidad terrible del Perú en sus fronteras, ¿no? Un país vencido en la guerra, débil, es, como aparece en esta caricatura, acosado por sus vecinos, ¿no? El perro con corona, que es el Brasil, el perro, que es Bolivia, el perro mono, que es Ecuador, y Chile, el cóndor que se lleva un pedazo de la ropa de la patria peruana que dice Tarapacá. Eso es una caricatura de la época. En el ámbito cultural es una época de nacionalismo económico.
y sobre todo en el ámbito de política, de renovación de la política. Es el tiempo, el año 88, del discurso en el Politeama de González Prada, que llama no solamente a abandonar las pautas del pasado, invocar a la juventud a reconstruir el Perú, sino también a modernizar la política y evitar que caiga pues, en el molde autoritario que tenía, ¿no? La política debe servir no a clubes de oligarcas, sino a las grandes mayorías, ¿no? Esta es una especie de una revista que mostraba los ideales del desarrollo de la época, un grabado de González Prada de la prensa. Las grandes enseñanzas de este subperiodo fueron la diversificación productiva y la utilización de las ventajas comparativas del Perú, lo cual en cierto modo, salvo el caucho, ocurre hasta ahora, y también la necesidad de modernizar, estabilizar la política, incorporando a las grandes mayorías olvidadas, ¿no? Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Hugo Pereira. Muchísimas gracias, Hugo. Un gran aplauso para Hugo. Muy bien. Y ahora vamos a revisar el periodo de 1901 a 1941, es decir, que abarca la celebración del centenario. Vamos a recibir con un gran aplauso a Fred Rohner, aquí con nosotros en Cabildo 21. Bienvenido. Eduardo. Buenos días. Me ha tocado un país convulso que realmente podría ser hablar del año pasado, pero en este caso se trata de 1901 a 1941 y quería comenzar con un audio que para mí es como súper interesante para poder ilustrar un poco el ambiente de este periodo. Y no sé si puede sonar el audio. El cantor de mi persona salió la magia a buscar cuco y pagadora. Alivio para sus penas el cantor de mi persona. ¿De qué le sirve al cautivo cuco y pagadora? Tener los brillos de plata, el cantor de mi persona. ¿De qué le sirve al cautivo tener los grillos de plata en gaste y duelo de perlas si de libertad le falta? Este audio es una grabación realizada en la década de 1920 a un expatriado tarapaqueño afincado en Tacna que es llevado a Lima para grabar para la Victor Talking Machine en un conjunto. Graba un yarabí tacneño y esta rueda tarapaqueña que es otra suerte de yarabí. Me parecía interesante entrar desde este audio a hablar de este periodo porque creo que 1901 a 1941, por lo menos la primera parte, o los primeros 20 o 30 años de este periodo, siguen marcados para muchos de los peruanos, ¿sí? Quizás en otros espacios estas huellas se han ido como ya borrando, pero para muchos de los peruanos la idea del cautiverio, la idea de la guerra sigue siendo un problema. Y va a seguir siendo un problema hasta Leguía, que va a encontrarse de alguna manera con esta suerte de papa caliente que tiene y quiere resolver y que va a resolver de múltiples maneras. Quería entrar además de esta forma porque solemos entrar a la historia o hemos solido entrar a la historia mirando personajes, ¿no? Y de hecho es un momento de personajes importantes, ¿sí? Es un momento de procesos, que es un poco también lo que vemos en la línea azul, importantes, pero muchas veces solemos descuidar o lo colocamos como una suerte de anexo, como una suerte de
de elemento secundario, entrar por lo que se puede pulsar, por lo que se puede percibir en las personas, por lo que se puede percibir en los distintos habitantes. Este señor Jorge Hernández, este exiliado, no es nadie realmente importante, no es un cantante famoso, no es, entre comillas, no es nadie. Y sin embargo, a través de esa interpretación, está permitiendo que entremos dentro de, o a olfatear, a percibir el ambiente de lo que son esos primeros, quizás, 25, 30 años. Entonces, me parecía interesante poder entender este periodo a partir de eso. Ahora, hay elementos importantes dentro de los procesos, dentro de las grandes figuras. Puse ahí la lista de los presidentes, también un poco para que se hagan una idea de por qué llaman a esto un país convulso. ¿Sí? En primera instancia, lo que hay que pensar es que quizás la primera parte podría parecer menos convulsa. La primera parte de este periodo está dominada básicamente por el Partido Civil, que se hace del poder gracias un poco a la reforma electoral en 1896, es decir, un poquitito antes del periodo que me toca, y que eso va a permitir que tengamos un tiempo más o menos largo de vida democrática. Pero claro, es una vida democrática complicada, porque lo que hace la ley electoral es también poner la posibilidad de la elección de quienes van a dirigir el país en un conjunto de personas con ciertos rasgos muy particulares. Hombres mayores de 21 y alfabetizados. Es decir, un porcentaje muy pequeño de lo que es el país de entonces. Un país que no está necesariamente alfabetizado en su gran mayoría y que no lo va a estar sino hasta muy tarde en el siglo XX. ¿Sí? Entonces, quienes van a tener el poder y quienes van a ejercer ese poder van a ser un grupo de personas más o menos ilustres que pertenecen a una suerte de oligarquía, ¿no? A esta república aristocrática o esta república oligárquica, quizás un poco para poder compararla con el resto de la región, ¿no? Que son quienes se van a hacer del poder a lo largo de estas primeras décadas del siglo XX, ¿no? Familias importantes que son las que ostentan el poder, López de Romaña, Pardo, Candamo, etcétera, ¿sí? Que van a ser parte de ese Partido Civil en pugna, ¿sí? Con el Partido Democrático y que van a ser quienes se van a mantener, digamos, la dirección del gobierno. Esa república aristocrática de alguna manera va a entrar en crisis, o una breve crisis, con Billinghurst, lo que no es todo cierto, no es que entre en crisis, pero hay una suerte de soporte en la clase obrera, pero donde de alguna manera va a quebrarse es hacia 1919, que es el segundo hito sobre el que quería también llamar la atención. 1918 y 19 van a ser momentos en que van a comenzarse a pensar la reforma universitaria y que van a comenzar a haber una suerte de agitación social importante entre las clases obreras en la búsqueda de las 8 horas. Esto además coincide finalmente con la elección de, ahí volveremos, ¿sí? Con la elección de Augusto Beleguía, que muy rápidamente al verse sin el poder real en el Congreso da un golpe de Estado y comienza este periodo que es súper importante para nuestra historia, que es lo que nosotros conocemos como el Onceño. Es súper importante en varios sentidos. Es súper importante si lo vemos desde las líneas verde y azul, pero también si lo vemos desde esta línea roja, porque es el ámbito, digamos, desde la cultura y desde las relaciones sociales, donde podemos ver que hay un montón de hitos súper importantes. Es decir, sí, tenemos en el 21, entre el 21 y el 24, las celebraciones de la independencia que van a reformar algunas ciudades, sobre todo Lima. La Lima, digamos, más central, más céntrica, va a ser reformada por esas celebraciones, pero tenemos también movimientos súper importantes, ¿sí? En el ámbito de la cultura, en el ámbito de las letras, en el ámbito de las artes y en el ámbito, ¿sí? De las relaciones sociales en las clases populares. Tenemos, sí, Trilce, tenemos la aparición de Radio Nacional, tenemos la fundación de Amauta, tenemos la proclamación del Día del Indio. Tenemos la aparición, bueno, eso será más tarde, ¿sí? Ya de una literatura de corte indigenista que está comenzando a preocuparse sobre eso que de alguna manera estaba presente también en el audio que habíamos revisado, ¿sí? El audio nos mostraba la voz de ese nadie, la voz de un cautivo, de un expatriado,
pero también nos está hablando el audio en un nivel donde nosotros muchas veces no miramos, ¿no? Cuando escuchamos música creemos que las cosas están en la letra y las cosas también están en la música. Y lo que nos está cantando esa persona es una melodía pentatónica, ¿sí? De claro origen, de claro raigambre andino. Es decir, alguien desde Tarapacá, desde Tacna, no se está considerando dentro de las estructuras que nosotros pensamos normalmente para este tipo de ciudades, ¿sí? Ya más criollas, con esta suerte de mestizaje. O este mestizaje está, sí, pero tiene una raigambre muy fuertemente andina, ¿sí? El problema del indio, el problema de lo que luego vamos a llamarlo andino, porque no recibe ese nombre sino hacia finales de la década de 1920, es un elemento que aparece en múltiples fuentes, en múltiples elementos que podemos nosotros percibir en esos años. Aparece en la literatura, sin duda, pero también está en la pintura, también está en las grandes discusiones que van a llevar luego, ¿sí?, a las reformas constitucionales de la década del 30. Se está discutiendo cuál es el lugar de ese indio. Y de alguna manera el audio y estos muchos audios vienen a recordarnos eso. Leguía, en ese sentido, dentro de ese gran entramado, es una persona que logra captar, que logra percibir muchas de esas cosas. Por eso es que se proclama el Día del Indio, pero por eso es que mucho antes, hacia 1927, ¿sí?, en este festival de Amancaes, que era un festival que había congregado a la ciudad de Lima en las décadas anteriores, lo que va a hacer Leguía es crear las condiciones para que todo el país pueda verse representado en ese festival. Eso que está haciendo Leguía en ese momento, en ese festival, que parece una cosa nimia, porque es un festival de danzas y música, va a sentar las bases para muchos de los movimientos sociales y para los clubes regionales que van a instaurarse de los sujetos que venían a participar en las comitivas que venían a, o se trasladaban a participar en el Festival de Amancaes. Desde Pasco, desde Junín, desde Cusco, desde Ayacucho llegan grandes comitivas a participar que luego son instaladas, se instalan en Lima algunas de ellas y que luego además sí se crean las condiciones para que los empresarios comiencen a crear este flujo cultural que va a haber de las provincias a Lima. Cuando uno llega a ver las pocas manifestaciones que hay luego de esta fiesta posterior, la fiesta es una fiesta andina. De alguna manera lo que está haciendo Leguía es cambiar brevemente, digamos, en elementos muy pequeños, ¿sí?, algunas de las condiciones para lo que va a venir después. ¿Qué nos debe dejar, creo yo, este periodo como aprendizaje? Que es que de alguna manera ha habido grandes esfuerzos en mirar el Perú, insuficientes, pero grandes. Ha habido una suerte de legislación que ha intentado por lo menos ordenar que las elecciones no sean, ¿sí?, ya casi un capricho, pero todavía está el poder en unos pocos, ¿sí? Ha habido menos, por lo menos en esa primera etapa, menos vida de políticos, digamos, militares activos hasta que llega Benavides, ¿no? Es decir, ha habido como grandes esfuerzos que de alguna manera se ven truncados. Entonces, creo que si algo nos debe dejar, digamos, como aprendizaje este periodo, es cómo poner en marcha aquellas cosas que en algún momento se truncaron. Creo que con eso cumplí el tiempo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Fred. Muchísimas gracias, Fred. A Federico. Muy bien, y seguimos en este recorrido por nuestra historia. Ahora nos vamos del periodo del 41 al 81, un segmento denominado Un País Desbordado. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Federico Helfgott, con nosotros aquí en Cabildos. Muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí en Tacna con todos ustedes. Y a mí me toca hablar sobre un periodo que va del año 41 al año 81 del siglo XX. Y es un periodo bastante importante en nuestra historia porque de alguna manera es cuando se dan ciertos procesos que ya se habían estado gestando, pero que ahora confluyen y llegan a conformar la sociedad peruana en gran medida en cómo es hoy en día. Y me estoy refiriendo a, sobre todo, las migraciones que se vuelven masivas,
Ya había migración antes, pero ahora se va a volver un fenómeno masivo, la integración del país y hasta cierto punto, de forma incompleta, pero sí real, una cierta democratización. Pero antes de eso, yo creo que es importante situar lo que hablamos sobre nuestro país en un contexto global, muy brevemente, ¿no? Estamos hablando en esta época, la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945, un periodo terrible en el mundo, pero su fin también va a despertar grandes esperanzas. La Guerra Fría, del año 45 hasta el 91, ¿no? Donde las dos potencias globales se disputan por el mundo. Estamos hablando de la descolonización en África y en Asia, que el fin de los imperios coloniales, que también va a tener un impacto en América Latina. Estamos hablando de la Revolución China, que captó la imaginación de mucha gente en todo el mundo, incluyendo aquí en el Perú. Estamos hablando de el periodo de mayor crecimiento económico a nivel global, de la posguerra, los llamados 30 años gloriosos, del 45 al 73, en realidad son 28, ¿no? De un gran crecimiento que también va a tener un impacto en el Perú y en general va a despertar muchas esperanzas a nivel global de progreso, de modernidad, de mejora. La Revolución Verde, la era del desarrollo, la idea de que la ciencia y la tecnología se pueden aplicar para mejorar la condición de vida de las poblaciones de todo el planeta, ¿no? La era de las reformas agrarias, que es algo de lo cual también vamos a hablar, la reforma agraria en el Perú, pero que no solo se dio en el Perú, ¿no? A veces pensamos que solo Velasco, no, era algo que estaba en el aire, era algo que muchos gobiernos en el mundo implementaban en esa época, desde Italia hasta Guatemala, por un tiempo hasta Cuba, y el mismo Chile también tuvieron su reforma agraria, y ojo, no bajo Allende, sino en los años 60 bajo el gobierno de centro de Frei. La industrialización por sustitución de importaciones, la idea de que los estados deben intervenir fuertemente para proteger sus industrias y para promover, para dejar de depender de las materias primas e industrializarse, es una idea que estaba en el aire y era popular en ese entonces, ¿no? No es solamente aquí en el Perú que se va a dar durante un breve periodo, sino era la norma en esa época. Y ahora tenemos que hablar un poquito también del contexto nacional, ¿no? Muy brevemente, ¿cuáles son los gobiernos de los que estamos hablando en esta época, ¿no? Manuel Prado Ugarteche, que podemos llamar una continuidad oligárquica en un país autoritario del año 39 al año 45, seguido por una breve primavera democrática de José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Hubieron varias primaveras democráticas en América Latina en esta época. La del Perú duró 3 años. Hasta que fue derrocado por el golpe de Estado del general Manuel Odría, ¿no? Un autoritarismo represivo combinado con un liberalismo económico y tuvo, por el contexto global, un periodo de crecimiento económico, pero con mucha represión. Luego el regreso de Manuel Prado, una continuidad oligárquica, pero ya en un país cambiante, en un país que estaba cambiando y que el mismo Prado no comprendía, ¿no? Luego el reformismo moderado de Fernando Belaúnde Terry del año 63 al 68, que trata de hacer reformas, incluyendo una reforma agraria, pero realmente no lo logra. Y finalmente el gobierno militar, ¿no? La revolución desde arriba. Una revolución, sí, una revolución de verdad, pero una revolución bien peculiar porque desde arriba dirigida por el ejército, ¿no? Del año 68 al 75 con Juan Velasco Alvarado. Y seguido por la segunda fase del gobierno militar que detiene, si bien no deshace todas las reformas de Velasco, sí las detiene y más bien le da otro giro, pero es un periodo que ya va a ser de crisis y de convulsión social del 75 al 80, ¿no? Pero ese es el contexto, pero ¿cuáles son los cambios más significativos de esta época? Hemos dicho las migraciones, ¿no? Un país en movimiento, es la era de la urbanización y no solo en el Perú, es un fenómeno en toda América Latina, en África, en Asia, en muchas zonas del planeta, pero en el Perú se da con particular intensidad. Ya había migraciones antes, hay migraciones hasta hoy, somos un país donde la gente siempre está en movimiento, pero esta es la era de la mayor cantidad de migraciones y donde el fenómeno realmente se vuelve masivo, ¿no? La urbanización del país. ¿A qué se debe?
las causas son varias, ¿no? El crecimiento demográfico, este es el periodo de el mayor crecimiento demográfico en el país como tasa, como porcentaje de la población. Obviamente en el campo eso lleva a una escasez de tierras, la tasa de natalidad todavía era alta, luego va a bajar, ¿no? La atracción del mundo urbano, el surgimiento del mito del progreso, ¿no? La idea de que nuestros hijos tienen que ser mejor que nosotros, tienen que tener una mejor vida que nosotros. Esa es una idea que no siempre había existido en el Perú, ni en el mundo, pero ahora se va a volver una idea dominante, ¿no? Y el declive del campo, la crisis del campo, la crisis del mundo rural que ya venía, pero ya se intensifica aún más, ¿no? Porque en un mundo que se está desarrollando, en un mundo con mucho desarrollo económico y con mucha tecnología, pues el campo en todo el mundo se vuelve a veces redundante y los gobiernos tampoco no hacen un esfuerzo por promover una modernización del campo, ¿no? Entonces la gente tiene que salir porque se convierte en población excedente. Vemos, ese es el periodo efectivamente de mayor crecimiento poblacional, como ya dije, luego va a empezar a bajar, ¿no? Y se da un cambio en la población del país. El Perú es un país predominantemente andino al inicio de nuestro periodo. El 65% vivía en la sierra y el 28% en la costa, y eso va a cambiar. Ya la sierra va a ser solo el 40% al final de nuestro periodo y la costa el 50%. Y la selva también va a aumentar un poco como resultado de las migraciones. Y lo otro, las migraciones son un fenómeno muy importante porque hacen, de alguna manera, que el país se integre más, ¿no? Personas que antes habían estado separadas ahora van a estar más juntas que antes, van a interactuar, no siempre, con muchos conflictos, con muchos prejuicios, pero van a interactuar. El otro gran cambio es una cierta democratización, o yo diría una gran democratización social. Siempre nos enfocamos en lo negativo, y no es por idealizarlo, pero sí, ese es un periodo donde de alguna manera van a acabar estas relaciones de servidumbre que habían en el campo, esas relaciones el gamonalismo, esta opresión muy fuerte, que era más intensa en algunas zonas que otras, no siempre era igual, pero en algunas zonas sí era muy extrema. Relaciones de servidumbre, eso va a cambiar. Y eso empieza a cambiar por el impacto de la modernización, por el impacto de los cambios globales y también por la movilización campesina. Los campesinos empiezan a tomar la tierra. Habían habido movimientos campesinos antes en el Perú, pero este es un periodo, sobre todo a fines de los 50 e inicios de los 60, en que esto se intensifica. Los campesinos empiezan a tomar sus tierras, empiezan a organizarse en las haciendas. Hay todo un proceso de movilización y, ojo, uno de los más grandes de América Latina. Eso es algo de lo cual, una herencia, creo, de la cual podemos sentirnos orgullosos como peruanos, ¿no? Y esto eventualmente va a conducir a la reforma agraria. A la reforma agraria, primero un primer intento con Fernando Verón de Terry y luego la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, que, como dijimos, era algo que se vio en todo el mundo, no solamente aquí en el Perú, pero la del Perú va a ser una de las más radicales de América Latina. Y se dio en parte por una reacción a esa movilización del campesinado, ¿no? El Estado reaccionó a la movilización del campesinado y a su vez también la población rural va a reaccionar y va a desbordar la misma reforma agraria del gobierno militar. Y sobre la reforma agraria se ha dicho mucho, muchos dicen que fue un fracaso. Evidentemente no se puede idealizar, tuvo muchos problemas, ¿no? No siempre se hizo de la manera correcta. Muchos sí dicen que, más allá de si fue un éxito o un fracaso económico, fue parte del proceso que llevó a una mayor democratización social, ¿no? El impacto económico de la reforma agraria en realidad es difícil de medir porque se combina ya con otras cosas, y es que en la época del gobierno militar, ya el año 73-74, el mundo empieza a cambiar, el mundo da un nuevo giro. Y esa etapa de esperanza, esa etapa de bonanza, de la posguerra, de los 30 años gloriosos después del fin de la Segunda Guerra Mundial, llega a su fin. Y en los 70s el mundo entra a un contexto de crisis, de recesión, ¿no? Que se da en los países desarrollados primero, por diversos motivos en los cuales no podemos entrar ahora, pero que va a impactar también a países como el Perú, y van a desatar una fuerte crisis en los 70s que se va a intensificar aún más en nuestro país en los años 80. Y no solo en el Perú, en toda América Latina, en África también aún más, pero acá sí lo vamos a sentir mucho, ¿no? Y eso va a llevar que la segunda mitad de los 70s va a ser un
periodo muy convulsionado, ¿no? El más grande, la más grande huelga, el más grande paro de nuestra historia se da el año 77, el 19 de julio, un paro general, porque el gobierno de Morales Bermúdez tenía que, por respuesta a la crisis global, empieza a implementar medidas de austeridad, ¿no? Que no logran vencer la crisis. Y esa convulsión social eventualmente lleva al gobierno militar a tener que llamar elecciones y el año 80 se regresa a la democracia. Sin embargo, no es el final de este periodo, no va a ser de felicidad y toda esa democratización social y esas esperanzas de las que hemos hablado se van a ver ensombrecidas, evidentemente, por el hecho de que en el año de 1980 empieza un nuevo periodo de violencia en el país, de violencia política, cuando en el pueblo de Chuschi, en Ayacucho, empieza la lucha armada de un pequeño grupo que era Sendero Luminoso, pero que va a crecer en los siguientes años, ¿no? Y lamentablemente tenemos que terminar ese periodo que, como digo, es de democratización social, es de esperanzas, es de una mayor integración como país y es de cierta modernización. Lamentablemente termina en una nota de violencia y además de fuerte crisis social ocasionada por factores internos y también externos. Y lamentablemente tenemos que terminar en esa nota un poco sombría. Muchas gracias y los dejo con la siguiente expositora. Muchísimas gracias, Federico. Y llegamos al último segmento de nuestro bloque, El Relato Nacional. Vamos a recibir, para hablar del periodo del 81 al 2021, con un fuerte aplauso a Fabiola Yechting, con nosotros. Buenos días. Agradezco, estoy muy contenta de estar aquí en Tacna, agradezco la invitación de todo el equipo humano que está detrás de Cabildo 21. Mi exposición el día de hoy va a centrarse en tres temas, el tema de territorio, el tema de identidad y de ciudadanía. Son los ejes un poco que van a mostrar lo que yo voy a decir. Bueno, primero vamos a hablar un poco del contexto de los años del 81 al 2021, que me toca hablar sobre el país fragmentado. Primero decir que tenemos el contexto de la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. ¿Qué es lo que significa esto? Francis Fukuyama hablaba del fin de la historia. De alguna manera, con el fin de la Guerra Fría, se acaban o entran en crisis las ideologías, esa división del mundo, ¿no es cierto?, entre los alineados con la Unión Soviética, con Estados Unidos y los no alineados, ¿no? Y eso cambia también porque se profundiza el sistema económico con la globalización y también pierden los estados su poder, ¿no? Los estados nacionales pierden un poco su poder con todo el tema de la globalización, con todas las dinámicas que van a darse con la globalización. Y por otro lado, tenemos que en los años 90 hubo una serie de movimientos indígenas que a veces no los recordamos, ¿no? Esto es lo que estaba ocurriendo un poco en la región, movimientos indígenas en Ecuador, ya desde los años 90, en Bolivia, en México, en Bolivia además, eso significó empezar a dar reformas constitucionales, normativas, que vinieron en la declaración de estados plurinacionales en Bolivia, ¿no? Allí tenemos, solo para recordar, ¿no?, también el contexto político de los presidentes del Perú entre 1980 y el 2021, ¿no? Recordemos que este periodo abarca el segundo gobierno de Fernando de la Hunde, luego el primer gobierno de Alan García, luego tenemos el gobierno de Alberto Fujimori, que va del 91 al 2000 con la renuncia por fax, y después un periodo de transición del presidente Valentín Paniagua y luego Ollantumala, el segundo gobierno de Alan García, perdón, Alejandro Toledo, el segundo gobierno de Alan García, Ollantumala, Kuczynski y Martín Vizcarra.
Decir entonces que en los años 80 estábamos en un escenario post-reforma agraria, ¿no es cierto? Había una reestructuración de la propiedad de la tierra y esto en el sur andino se sintió muchísimo. En Puno hubo una serie de movilizaciones, ¿no? Frente al tema de la propiedad de la tierra. Ya había habido Rimanacuis en la época del gobierno de Alan García y esto también trae un cambio en la condición de servidumbre, como ya hemos visto, ¿no? Desde Velasco, sobre todo para aquellos que había sido negado su condición indígena, el derecho al voto, el derecho a la educación, ¿no? Una nueva ciudadanía. También continúan los procesos migratorios, ¿no? Y tenemos un país dividido en términos territoriales, mucho desplazamiento, de colores muy distintos, de estatus, de clases sociales. Un país que, como lo dijo Matos Mar, ¿no? Se caracterizaba por un desborde popular. Apareció la noción de lo popular con mucha fuerza y este cambio de vida en el campo originó una migración masiva a las ciudades, ¿no? Se buscó entender el fenómeno de las barras, se buscó entender lo popular y también el desborde, ¿no? La marginalidad. Para la academia, que no había visto, a pesar de sus investigaciones, lo que se venía, para los partidos y la política en general, y para el Estado y las Fuerzas Armadas, ¿no? El conflicto armado interno, además, creó estas distancias y estos enfrentamientos de guerra interna entre prójimos, como lo ha dicho Kimberly Taylor, ¿no? Entre vecinos, parientes, familiares. Hubo muchas violaciones de derechos humanos, asesinatos, ataques. La Comisión de la Verdad habla de alrededor de 69.000 víctimas, 75% de víctimas principalmente quechuahablantes, ¿no? Una serie de heridas que debemos de sanar para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Luego, como hemos visto, estos periodos políticos también nos trajo ajustes económicos muy fuertes, ¿no? Inflación, paquetazos, ¿no? Ya desde el gobierno de Alan García, recuerdo mucho la emisión inorgánica de dinero, de billetes. Yo recuerdo que preguntaba, mi papá hablaba de maquinita, y entonces yo decía, ¿pero qué cosa es eso, no? Es que había una emisión de billetes sin que tuviera el respaldo del oro, ¿no es cierto?, que debía corresponder a esa cantidad de emisión monetaria, ¿no? Y entonces hablamos de una década, ¿no?, de antipolítica, ¿no?, donde el tejido social y las instituciones se quiebran, ¿no?, y tenemos la captura del Estado y tenemos corrupción que la vemos de manera descarnada, ¿no? Tuvimos el 11 de abril con el cierre del Congreso y tuvimos también los Vladivideos, ¿no?, que nos mostraron cómo era y cómo funcionaba ese sistema de corrupción. Y también tuvimos un quiebre en cuanto a lo social y lo político con persecución de líderes sindicales, obreros, ¿no?, entre otros, violaciones a los derechos. Entonces, llegamos a un escenario de globalización y profundización de las inversiones, donde, de alguna manera, se dejan de lado el acuerdo sobre estos recursos naturales en los territorios de los grupos indígenas, los recursos naturales, ¿no? Y también, hablando sobre el tema de los derechos, han habido muchas movilizaciones ya más recientes, ¿no?, por los problemas de feminicidio, los asesinatos, ¿no?, de mujeres, pero en general por los derechos humanos y por las mejores condiciones, ¿no? Entonces han habido movilizaciones de jóvenes, de mujeres, ¿no?, y siguen habiendo, ¿no? De hecho, el día de hoy hay una movilización también. Tenemos un país con una gran riqueza cultural, ¿no? Es maravilloso en realidad.
Tenemos 55 pueblos indígenas, tenemos un montón, una gran variedad de comunidades campesinas, nativas, ¿no? No hay un acuerdo específico sobre la cifra, pero es alrededor de 6.719 las cifras de la base de datos de pueblos indígenas oficiales. Hablan de 3.861 comunidades campesinas, pero no están todas registradas y con, oficialmente con seguridad jurídica, ¿no?, en el territorio. Y también hay otras instituciones que hablan de 7.067, ¿no?, más o menos hasta 10.000, ¿no?, que no necesariamente están registradas oficialmente. Pero esto nos muestra esa gran diversidad en términos geográficos. Tacna. Hablar de Tacna es hablar de historia, hablar de patriotismo, hablar de identidad. Y lo que nos muestra es que tenemos esta Tacna maravillosa con la ciudad, pero también la región, ¿no? Y es muy diversa, tenemos la parte andina y tenemos la costa en un proceso de diversificación productiva, ¿no?, con muchas actividades que están cambiando para mejorar las condiciones de vida, y necesitamos llegar a acuerdos que puedan respaldar las instituciones sobre qué tipo de cambios, qué tipo de desarrollo necesitamos. Y finalmente necesitamos también un nuevo pacto de nación, en el que todos nos sintamos representados. Y ese es un desafío que tenemos que asumir nosotros, pero también para las futuras generaciones. Y bueno, gracias. Aquí termino mi presentación. Eso es todo. Gracias. El aplauso para cada uno de los invitados que esta mañana nos han acompañado. Más fuerte las palmas para ellos. Hemos repasado parte de la historia que es importante para poder vivir, sentir aún mucho más el amor por nuestro país. Llega un momento muy especial. Vamos a pedirles que presten mucha atención ahora porque nos vamos a enfocar al futuro. ¿Dónde están a ver mis amigos que han nacido en Tacna? Levanten la mano. ¿Todos los que hemos nacido en Tacna? ¡Arriba la mano! Es un aplauso para nuestra ciudad y un aplauso para ustedes por estar esta mañana aquí, porque realmente estos contenidos que hoy vamos a transmitir a través de ustedes y a través de nuestras redes sociales a toda la gente que está conectada van a ser de mucha importancia. Y es que nos preguntamos, ¿cuál es la propuesta de valor de Tacna para el Perú y cuáles son las potencialidades de vías de desarrollo a seguir en nuestra región? Para ello, estamos preparando justamente el ambiente para recibir a dos invitados muy especiales y muy queridos también en nuestra ciudad. Me refiero a nuestro gran amigo, empresario tacneño, Aldo Fuster Ocaña, y a nuestra invitada especial también, Giovanna Polarolo. Ella es escritora. Un aplauso para recibirlos. Bienvenido, Aldo. Bienvenida, señora Giovanna. Y como moderadora, vamos a invitar también a la antropóloga Fabiola Yectin. Adelante. Bienvenida nuevamente. Un aplauso para ella. Los dejo entonces para conversar, dialogar acerca del futuro, lo que queremos para nuestra heroica ciudad de Tacna. Aldo, Giovanna, encantados de estar en esta mesa con ustedes. Bueno, vamos a iniciar esta mesa sobre potencial regional, local, hablando justamente sobre las potencialidades. Empiezo contigo, Aldo. O sea, ¿cuáles claro. crees tú que son las potencialidades de Tacna? Claro, bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir y transmitir mis experiencias y en lo que pueda aportar a la comunidad. Yo creo que Tacna tiene muchas potencialidades que no se han desarrollado. Creo que es de conocimiento público que el turismo es una de las más importantes. La que genera mayores recursos después de la minería es la que más recursos le genera a la región.
Y dentro de eso yo creo que hay un tema que trabajar, que es un tema pendiente con los tacneños, que es la puesta en valor nuevamente del ferrocarril Tacna-Arica, que tanto valor histórico tiene para nosotros, pero además tiene un importante valor económico también. Todos conocemos el flujo de turistas que llegan diariamente a Tacna. El año pasado cerramos en 1.800.000 turistas al año. Y la verdad que el servicio que le damos no es del mejor, porque la frontera, por ese volumen justamente, se complica. Y sería bien interesante poder reactivar el tema del ferrocarril. No solo por el tema turístico, creo yo, porque podrías mover, estimo, 350 personas en unos 6 turnos, quizás hasta 2.000 personas diarias a través del tren. También por un tema geopolítico, creo que en el tratado del 29 se entregó la posibilidad de operar este tren y desgraciadamente el Estado no ha sabido aprovecharlo en todo este tiempo. Y yo creo que es momento de que vuelva a entrar en valor y que además del aporte a la economía, pues se sienta que estamos haciendo uso de lo que un tratado nos dio y que desgraciadamente en el tiempo se ha perdido. Y es tan interesante este proyecto que no solo puede movilizar personas, sino también carga. Y como te explicaba yo ahora que estoy colaborando en Sofratán, en la zona franca, la línea del ferrocarril pasa por el lado de la zona franca, incluso en el plan maestro de la zona franca se reservó un área para que pueda el tren ingresar y cargar mercadería. Entonces, tiene una serie de beneficios que creo que le podría traer a la región. Y entonces, la potencialidad turística a través del tren creo que es un tema que hay que difundir entre el público para que lo entienda, ¿no? Eso. De acuerdo, de acuerdo. Sí, muy interesante también la situación de estar en la frontera, ¿no? De Tacna, ¿no? Con mucha potencialidad. Y el potencial también turístico que va de la mano con el patrimonio oral inmaterial. Y ahí va mi segunda pregunta, Giovanna. ¿Cuáles crees tú que son los potenciales en términos de valores y aspectos que tienen que ver con la identidad y con la cultura en Tacna? Bueno, yo también quiero agradecer la posibilidad de estar acá sentada en este escenario. Y me da la oportunidad de reflexionar sobre un tema que cada vez que vuelvo a Tacna me preocupa más, que es cómo se está perdiendo por responsabilidad de los propios dueños de las casas, de las edificaciones, el centro de Tacna. El centro histórico es un centro, el de Tacna es muy particular en relación con otros, con otras ciudades, porque no es colonial. Tacna es una ciudad realmente republicana y es una, y eso me parece que es importante ahora, que casi podría ser Tacna el símbolo del bicentenario, ¿no? Porque Tacna también es una, es creo que una de las pocas ciudades del Perú, si no la única, cuya fiesta no es, no conmemora la fundación española ni a un santo. Es, la fiesta de Tacna es republicana, es la de la reincorporación de Tacna. Y su patrimonio arquitectónico es sencillo, no tiene las grandes maravillas de Arequipa, Lima, pero esa sencillez no es, esa sencillez me parece a mí que es nuestro valor y que nos hace diferentes. Y sin embargo lo estamos maltratando por una idea de modernidad con unas construcciones que podrían hacerse en otras áreas. O sea, no digo, no es que yo diga que todo tiene que ser igual, al contrario, creo que una ciudad tiene que ser dinámica y cambiar y desarrollarse y que aumente la población y aumente la economía. En fin, no soy para nada pasadista ni estática, sino que el centro histórico como valor no solamente simbólico, que va a hacer que las personas que viven en Tacna sientan que tienen esa tradición, se apropien de esa tradición,
sino también turística, ¿no? Como dice Aldo, o sea, porque si no, Tacna se va a convertir en una ciudad más de igual a muchas otras y que no va a poder competir absolutamente con nada, ¿no? En términos de, quizá gastronomía, pero si tú tienes un lugar que donde se conservan las fachadas, puedes construir detrás, puedes, o sea, los arquitectos tienen que ser creativos para saber darle valor económico a esas pequeñas construcciones que son tan propias de la época republicana, de principios de finales del siglo XIX, ¿no? Eso es lo que me parece que debemos conservar. Por ejemplo, con esto voy a cerrar esto. El local que tiene ahora con el que empezó la Universidad Jorge Basadre, antiguamente era la escuela normal de mujeres y allí tenían un convento, la Congregación del Buen Pastor. El lugar donde vivían, el lugar del convento es un lugar precioso, es una construcción, no sé, los historiadores me dirán si es de fines del 19, en todo caso es principios del 20 o de los años 20, pero es ya centenaria y está, yo les pido que pasen por allí, está absolutamente abandonada en el terreno, en el local de la universidad. O sea, me pregunto, estoy acá en esta universidad y estoy criticando, pero me pregunto, ¿cómo puede ser que la universidad no destine algún presupuesto para convertir ese antiguo convento, restaurarlo y convertirlo, por ejemplo, en un centro cultural? O sea, necesitamos centros culturales, lugares donde hay actividades, donde la gente se sienta, se reúna y lea poesía, y haya clubes de libros, y haya muestras de teatro. ¿Por qué no se puede hacer eso? No es gran capital que se necesita, pienso yo, ¿no? De acuerdo. Hay mucho que poner en valor, ¿no?, en la ciudad también, porque concentra además el movimiento de la población, de la mayor parte de la población de Tacna, ¿no? Lugares donde la gente pueda reunirse, ¿no?, que sean dinámicos, ¿no? Pero justamente hablando de esa diversidad que ahora está dinamizando la ciudad y la región, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo? Ayer el historiador Panti decía, debemos participar, sí, pero de manera organizada, ¿no?, y agregaría, y con objetivos claros, ¿no?, para un nuevo pacto republicano, se decía ayer, ¿no? ¿Qué crees que se debe hacer, digamos, a partir de esta diversidad de actores en la economía de Tacna para dinamizarla? Sí, claro. Bueno, ahí como te comentaba hace unos minutos, Tacna es diversa hoy día, ¿no? Creo que desde los años 50, 60 a la actualidad ha cambiado muchísimo, ¿no? Probablemente por una importante migración que ha tenido desde los años 60 hasta la fecha, principalmente de la región Puno. Y eso ha cambiado un poco la estructura que tenía. Los migrantes han sido básicamente comerciantes, eso es lo que siempre les llamó. Y hoy día Tacna es básicamente una ciudad comercial por ellos, ¿no? Creo que hemos avanzado en comercio y, volviendo otra vez al tema de Sofratacna, mucho de la operación y de los ingresos que tiene Sofratacna es básicamente por el tema comercial que este grupo de migrantes que llegó